Los resultados de la prueba Planea evidenciaron problemas en las asignaturas de matemáticas y español en el nivel de secundaria, situación que tiene un origen multifactorial. Dijo en entrevista el director de la escuela secundaria Moisés Sáenz, Luis Ángel Parra Rodríguez, reconoció que en la secundaria un 60% de los estudiantes salieron bajos en la prueba interna, sin embargo se buscan mecanismos para revertir la situación. Bueno, realmente de la aplicación de la prueba del ciclo escolar anterior no tenemos resultados. Por algunos incidentes que se presentaron con los paquetes de estos instrumentos, no fue posible la aplicación. No venían las hojas de respuesta, venían de manera equivocada en cantidad los instrumentos, entonces no fue posible la aplicación. Pero sí, realmente la evaluación interna que tenemos en nuestra institución coincide. El principal problema que enfrentamos las escuelas de educación básica en general es el desarrollo de las habilidades matemáticas fundamentales y lo referente a lectura y escritura, es que acorde al nivel, a la edad de los muchachos. Desafortunadamente es un problema multifactorial. Es muy complicado centrarlo en un par de situaciones en específico. Tiene mucho que ver la forma en la que se desarrollan los muchachos desde las casas, la forma en la que abordan los contenidos las escuelas preescolar, primaria, para nuestro caso, porque realmente no se está alcanzando un aprendizaje esperado como el que se necesita ya tener. Digo, las asignaturas de español y matemáticas no son las que más reprobados tienen en todas las ocasiones, pero sin duda que se queda el pendiente de que las habilidades no se desarrollan como se deberían de desarrollar. Sí, realmente alrededor del 70% de nuestros muchachos tienen dificultades, problemas de aplicación, resolución de problemas en el sentido de habilidades matemáticas, y el 30-40% en cuanto a lectura y cerca del 50-60% en escritura. Creo que vamos por buen camino en el sentido de que se está centrando el trabajo de las rutas y estrategias de mejora escolar en atender esas tres prioridades, pero sí queda el pendiente todavía de fortalecer el currículo, fortalecer los planes y programas de estudio para que se desarrolle de manera transversal, más clara, más precisa, esta habilidad, esas dos habilidades, tres habilidades básicas, y creo que con la aplicación del nuevo modelo educativo se pretende dar un paso más. Vamos a ver qué tal resulta. Se trata de que sea así. Sí, a lo mejor en ese ciclo escolar nos ha faltado hacerlo, pero en los ciclos escolares anteriores sí desarrollamos algunas actividades en las que los padres participaban, venían a realizar lecturas con los muchachos, venían a realizar algunas operaciones para que este trabajo, pues ahora sí que les permitiera darse cuenta de cómo estaban los niños y nos apoyaran con ellos en el trabajo en casa. El resultado en las asignaturas de español y matemáticas se debe de tomar como un punto de referencia, donde se pide la colaboración de los padres de familia para estar atentos en el aprovechamiento de sus hijos, situación que aseguró es parte importante para revertir los resultados negativos. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.